Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los 130 representantes de empresas establecidas a lo largo y ancho del país llegaron a reunirse con la empresa Alstom, quienes están interesadas en sumarse a este gran proyecto del Tren Maya. Alstom es una empresa líder a nivel global en soluciones de movilidad en los 5 continentes. En coordinación con el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, reunieron a más de 130 representantes de empresas establecidas en México interesadas en ser parte del gran proyecto de movilidad que es el Tren Maya. Estas empresas buscan ser parte de los proveedores del consorcio constructor del material rodante, sistemas de señalización e infraestructura para el proyecto. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, lugar donde se encuentran los talleres de la empresa Alstom, quien construirá los vagones del Tren Maya. Dentro de las áreas donde se requiere la participación de empresas para la construcción del material rodante del Tren Maya están las siguientes: construcción de interiores, componentes eléctricos, electrónicos, metal mecánica, equipos para talleres que a su vez están divididos en subcategorías que permitirán a los interesados aplicar en las áreas más adecuadas a los giros y especialidades que poseen. Maite Ramos, directora general de Alstom México, acompañada del director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y el señor embajador de Francia en México, quienes arrancaron con las reuniones técnicas con más de 130 proveedores nacionales que presentaron sus portafolios de trabajo a especialistas del consorcio liderado por la empresa Alstom para la fabricación del Tren Maya. Un tren para México, hecho en México, es el objetivo del proyecto de movilidad más ambicioso de los últimos años, un tren que refleje lo que México es actualmente, un país en crecimiento, abierto al mundo y dispuesto a mostrar su cultura a través de la modernidad, tecnología y desarrollo, mencionó Maite Ramos, directora general de Alstom México. Las empresas seleccionadas serán sometidas a un proceso de evaluación industrial denominado Evaluación Industrial Rápida, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los lineamientos globales de la empresa Alstom. El gobernador constitucional del estado de Hidalgo manifestó: cuando supimos que el consorcio ganador para la construcción del material rodante del Tren Maya era conformado por Alstom Bombardier, ese día fue de fiesta para los hidalguenses porque estábamos considerados en uno de los proyectos nacionales más importantes del país. Este proyecto sabemos que ayudará a la detonación económica a gran escala en el estado de Hidalgo. Por su parte, el señor embajador de Francia en México manifestó su beneplácito de que una firma como Alstom tenga la responsabilidad de crear un tren tan emblemático como lo es el Tren Maya. Destacó que el desarrollo tecnológico que tiene la firma se encuentra a la vanguardia de la industria de la movilidad en el mundo. Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, también estaba en el evento y afirmó que el proyecto del Tren Maya busca, a través del movimiento de personas y carga, impulsar el desarrollo económico de la región, respetar los derechos de los pueblos originarios, garantizar la salvaguarda del medio ambiente, protegiendo el patrimonio arqueológico y cultural. Para esto se buscará impulsar el desarrollo sustentable del proyecto desde 4 ejes: el ambiental, social, económico y cultural.
Alstom construye las soluciones de movilidad tecnológicamente más avanzadas, sostenibles, seguras y confiables del mundo. Y la construcción del Tren Maya, un tren para México, hecho en México, en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, México. La construcción de este proyecto significa la creación de 4.000 empleos directos y 7.500 empleos indirectos, activando no solo la economía de la península, sino también la de varios estados donde se encuentran los talleres de operaciones de la empresa Alstom. Además, se espera que el Tren Maya beneficie a todo el sureste del país mexicano, donde la derrama económica será muy positiva. El Tren Maya es un proyecto de movilidad integral de más de 1,554 kilómetros, que tiene como objetivo desarrollar y conectar el sureste del país, y será un gran impulso para la movilidad y el crecimiento económico en esta región de México. El consorcio conformado por Bombardier y Alstom, GAMI, Ingeniería e Instalaciones y Construcciones Urales realizarán el Tren Maya, un proyecto ferroviario interurbano de gran escala que se establece para transformar la movilidad sostenible en el país. La oferta ganadora fue anunciada por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, el pasado 26 de mayo, después de que su comité técnico aprobó las propuestas operativas, técnicas y económicas del consorcio. El consorcio es responsable del diseño, fabricación y puesta en marcha de 42 trenes, así como la totalidad del sistema de señalización, incluido el diseño, suministro e instalación de la tecnología a bordo y más de 1,500 kilómetros de equipos de pista, incluyendo tecnologías de última generación, entrelazados, gestión del tráfico y sistemas de telecomunicaciones, aprovechando la cartera completa de Alstom. Además, el consorcio es responsable de la construcción de los talleres de mantenimiento y los garages y el servicio postventa del equipo del sistema. Alstom fabricará 42 trenes en su planta Ciudad Sahagún, Hidalgo, México. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, ¿ustedes qué opinan a todo esto? En Hidalgo será la zona donde se estarán fabricando todo lo relacionado con este gran proyecto del Tren Maya, donde generará cientos de empleos y esto ayudará a las familias mexicanas. Déjenos sus comentarios. Nos vemos en nuestro siguiente video.